Bueno, en este tiempo de Semana Morazánica tuvimos 22 incendios estructurales, de los cuales una persona del sexo femenino en la costa norte murió calcinada. La mayoría de ellos, según los investigadores, es por la saturación en el cableado eléctrico, por lo obsoleto que hay el cableado eléctrico y por la mala manipulación de los cilindros de gas LP al momento de ser conectados o la inspección de las mangueras que tienen fuga y logran alcanzar llama y esto genera una explosión en los lugares donde utilizan gas LP. Sí, lo importante es hacerle una revisión más o menos mensual porque se da que estas mangueras pueden por fricción o por exceso de grasa tener picaduras microscópicas que no las detectamos y el gas está escapando al ambiente y cuando este gas logra alcanzar la llama hay una explosión dentro de la vivienda y eso es lo que genera el incendio estructural. La mayoría de veces decimos el cilindro explotó, pero el cilindro nunca explota. Lo que explota es el gas que se escapó de él a la atmósfera dentro de la vivienda que queda encerrado. Sí, solo es darle el mantenimiento adecuado para que prevenir todos estos incendios y aprender a manipularlos o poner una persona que tenga la expertise para manipularlo a la hora de conectarlos y así no tener ningún percance.